Sumado a los decomisos de droga, vehículos y armas, llevado a cabo por la DNCD en los últimos tres años y ahora la información de que el expresidente de esa institución, Félix Alburquerque Comprés, podría ser pedido en extradición por los Estados Unidos, es para que más de uno, más que preocupado, la situación lo ponga más chivo que una guinea tuerta. En el marco de las nuevas estrategias y como parte del fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico, las autoridades dominicanas lograron ocupar, durante este 2022, más de 31 toneladas de distintas drogas, con lo cual superaron las cifras del pasado año, cuando se confiscaron 25.903 kilogramos de sustancias controladas. Estas cifras marcan un antes y un después en el combate y persecución a la criminalidad organizada e imponen un nuevo récord en el número de incautaciones de drogas durante el 2022. La Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, informó que, junto a la Procuraduría, las Fuerzas Armadas, la Policía, agencias de inteligencia del Estado y otros organismos oficiales, el total de drogas decomisadas durante el 2022 alcanzó los 31,113 kilogramos de distintas drogas, 31,1 toneladas. En detalles, las autoridades ocuparon 27.732 kilogramos de cocaína, 3,346 de marihuana, 11.09 de éxtasis, 8.8 de hachís, 22.75 de crack, 1.21 de opio, entre otras sustancias controladas. Hay que destacar que la República Dominicana, a través de intercambio de 3.458 kilogramos de drogas que fueron decomisados a nivel internacional, como parte de la ampliación de la cooperación con los países aliados. En esas operaciones conjuntas, desarrolladas en aeropuertos, puertos, fronteras, costas y otros puntos del país, fueron arrestadas 21,162 personas, el 92% dominicanos y el restante extranjeros. De esta cantidad, fueron extraditadas o deportadas a Estados Unidos 70 personas. Además, se ocuparon 2.620 vehículos, 281 armas de fuego, entre ellas fusiles y escopetas, miles de municiones de distintos calibres, dos aeronaves, lanchas, equipos de radionavegación, radios de comunicación, lanchas, motores fuera de borda, así como 1.044.894 dólares y 36.789 pesos dominicanos, entre otras evidencias. La cantidad de drogas, bienes muebles e inmuebles, dinero y vehículos, entre otras propiedades, ocupadas a redes criminales, evidencia el firme compromiso del gobierno del presidente Luis Abinader de enfrentar y combatir con determinación el narcotráfico, el lavado de activos y el delito transnacional. Al parecer, este 2023 va por el mismo rumbo en cuanto a los decomisos de droga y así lo demuestra el decomiso en el mes de abril de dos toneladas de cocaína procedentes de Ecuador y con destino a países bajos, y que podría tratarse del mayor cargamento de drogas de comisado en un operativo en el país, informó este sábado la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD. El alijo llegó al país camuflado en un contenedor de bananos por el puerto multimodal Caucedo, este santo domingo. Estaba distribuido en 2.188 paquetes. Con un peso superior a las dos toneladas, explicó la DNCD en rueda de prensa, en la que señaló que, junto al Ministerio Público, inició una exhaustiva investigación en relación a caso.